Bueno, la verdad es que caminando por Ona y en concreto por Costa de Playa de las Américas, Los Cristianos y por esa milla de hora, se nos ocurre también visitar y conocer otras dependencias que también vinculan su actividad al desarrollo económico y también facilitar a un montón de clientes, visitantes, pues todo lo que tiene que ver con el bienestar, la belleza, el fitness que tanto está de moda. Vamos a ir hacia el espacio 10. Estamos justamente, pues prácticamente vean ustedes, a mis espaldas, aquí a la derecha detrás, muy cerquita, el Antonio Domínguez de los Cristianos, un mítico estadio de fútbol, también foco de concentración de muchos deportistas y al mismo tiempo de la práctica del atletismo en el sur de Tenerife. Y a mi izquierda, bordeando al espacio 10, que es el lugar hacia donde vamos, está el campo de golf de Playa de las Américas. En fin, que estamos en un lugar muy privilegiado y nos espera el director del hotel del Marilanza Golf Resort, al cual pertenece este complejo donde, como ven ustedes ya, se empieza a denotar spa, fitness, pilates, belleza, todo perfectamente señalizado, porque se ha convertido en un centro de referencia importantísimo en el sur de Tenerife y queremos conocerlo, enseñárselo, porque es otra de las ofertas que también ofrece el turismo en este sur y también es parte, evidentemente, de todo lo que genera nuestro principal motor económico. ¿Nos acompañan? Bueno, pues vamos a ver qué es y que ustedes conozcan muy de cerca Espacio 10. Y por aquí está el director del hotel Marilanza Golf Resort. ¿Cómo se convive un hotel de 4 estrellas superior con un Espacio 10 que se ha convertido en la referencia de todo lo que tiene que ver con el wellness, el fitness, sobre todo el pilates y algo nuevo y novedoso que es pionero en el sur de Tenerife? Bueno, pues lógicamente eso, lo que buscamos es ser un referente lo que es para la comunidad, por decir así, local, y luego un gran complemento para el hotel. Lógicamente que un hotel disponga de unas instalaciones como estas, pues no cualquiera lo puede decir, ¿no? Sin duda, y estamos hablando de un espacio 10, este club de fitness con pilates, con un montón de cosas, como sí, vamos a ver con ese spa, que realmente es abierto a la sociedad del sur de Tenerife. Sí, sí, o sea, de hecho es lo principal que tenemos, ¿no? Lo más fuerte del negocio es el cliente externo, pero vuelvo a decir que, claro, como complemento al hotel, pues lo convierte en una experiencia vacacional, yo creo que casi, casi única, ¿no? Una combinación perfecta. Hola, bienvenido a Espacio 10. Bien, ¿qué nos vas a enseñar? Pues el spa, el fitness, el gimnasio, pilates, masajes, cabina de estética, de todo. A la izquierda tienen el spa con su jacuzzi, piscina de hidromasaje, flotario. Estamos viendo que una vez que se accede aquí, a través de estos ojos de buey, diseñados arquitectónicamente para la ocasión. Nosotros lo vemos perfectamente, sin embargo sí. Ellos desde dentro no ven casi nada. Le presento a mi compañero Pasqui. Sí, es un lujo poder trabajar con maquinaria tan buena, con muchas posibilidades que se pueden ofertar a la clientela. Y aquí tenemos un poquito de todo, desde la máquina cardiovasculares, cinta elíptica, bicicleta reclinada, remo, a las máquinas de tonificación, peso libre, plataforma de vibración Power Play, unas máquinas de estiramiento y muy bien. Pues mire, qué suerte que ahora mismo hay una sesión de Wave, de electroestimulación, con mi compañero Juani. Juani. ¿Qué tal? Perdona que te interrumpamos, pero yo pienso que esto vale la pena porque esto se ha convertido en la vanguardia del deporte a nivel mundial. Pues sí, está bastante de moda el entrenamiento con electroestimulación. Y bueno, básicamente consiste en un traje que activa externamente los músculos sin tener que nosotros dar las órdenes. Es un trabajo muy efectivo y es un trabajo que con 15-20 minutos de trabajo a la semana, pues ya podemos... ¿Una vez a la semana, 15 minutos? Una sesión de 15-20 minutos. ¿Límite de edad? No hay límite de edad, hay simplemente algunas limitaciones con algunas contraindicaciones, pero son muy pocas. Prácticamente todo el mundo puede trabajar con ella. No te interrumpimos y muchísimas gracias por abrirnos las puertas en esta clase especializada. Gracias. Seguimos. La sala de spinning, imagínense pues lo que puede llegar a hacer con esta sala llena, un montón de gente, música a tope, luces y bueno, pues a quemar caloría y a pasarlo bien, sobre todo.
Bueno, si quieres vamos a entrar al spa a visitarlo, pero hay que ponerse patucos. Para no ensuciar. Por tema de higiene, Alexi. Gracias. Pues le presento el spa, la joya de aquí del Hotel Malilanza. Es lo mejor que hay yo para mí. Miren esa piscina de hidromasaje caliente, hay un jacuzzi también, baño turco, terma romana, la piscina de tonificación, el agua está bastante fría y se ve que sin embargo el chico aguanta bastante bien. ¿A qué temperatura está el agua, Belén? Unos 12 grados más o menos, pero eso es el concepto de la hidroterapia, es muy importante. Si no vas al agua fría, no sirve para nada. Eso es lo que hace que te relaje. La terma romana y el baño turco. Vamos a abrir para que vean lo que es. Baños de vapor. Mucho calor, mucha humedad. Eso para eliminar toxinas, lo mejor. Duchas escocesas, de sensaciones. Tenemos un pediluvio también. Un camino alterno de agua fría y caliente con piedras. Y lo mejor para mí, el totario. Vamos a verlo. Vale. Esto es la piscina de flotación. Es una piscina pues con mucha sal, muchísima sal y eso, como el mar muerto, lo que permite que flote. Flote por encima del agua, te puede hasta dormir dentro del agua y relaja muchísimo. ¿Y un hilo musical con un pecho que cambia? Exacto. De sí, sería con hilo musical y con que no, eso, con cromoterapia, ya ven. Vamos a entrar en una cabina aquí, por ejemplo, le presento a mi compañera Caterina. Hola, Caterina. Esteticista, masajista. Y bueno, pues ya ven las cabinas, están muy bien preparadas, con sus duchas. Vale, aquí se hace masaje, tratamiento de todo tipo. Nos queda ahora, pues, la parte de recepción, donde se encuentran todas las salas de pilates. Trabajamos con niños y trabajamos con gente mayor. Entonces los niños en muchos casos que tienen, bueno, mucha flexibilidad, ¿no? Pero necesita mejor coordinación. Entonces pilates para ayudar para coordinar. Hay muchas personas que son mayores, que tienen problemas con la postura, respiración y movilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Con esta persona trabajamos mucho en movilidad. ¿Ves? Entonces movilidad está muy importante. Otra vez. Entonces ahora, quiero levantar su muy bien. Recta, la silla larga. Y ahora bajas la cadera con control, mantienes pues el arco, no levantamos los hombros, recta, y de nuevo suba al arco. Y ahora va. Bueno. Lo vestuario de pilates, para los que vienen solo a pilates, pues tiene su propio vestuario, ya ven. El diseño, otro tipo de diseño, ¿sí? Más tranquilo. Le presento la sala de Alegro, la sala colectiva de pilates con máquinas. Siempre he asistido con un monitor y bueno, pues miren la capacidad que tenemos, 12 máquinas para 12 personas al mismo tiempo. Pues Melanie, que ha sido un placer y la verdad es que qué mejor sitio de despedirse de Espaciudez que desde la sala Alegro, que también de alguna forma, aparte del diseño espectacular, tanto desde el punto de vista del diseño básico como el del arquitectónico, se juega con las palabras, se juega con los sonidos, con los olores, es digamos un mundo sensorial el Espaciudez. Exacto, muy bien. Y yo estoy encantadísimo. Igualmente, de que nos hayas recibido, Melanie. La próxima vendremos a título personal, porque para estar por toda Canarias, recorriendo sí, todo tipo de establecimientos turísticos, rincones, hay que estar en forma. Hay que estar en forma, o sea que cuando quieras estás invitado. Vale. Gracias, Melanie. Bueno. Hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Adiós. Estamos ahora utilizando pues mucho tipo de diferentes productos, por ejemplo el aloe vera, estamos metiendo más verduras en el tema de los cócteles, por ejemplo, estamos utilizando pues mucha hierbabuena, mucho romero, estamos ya innovando un poquito más en lo que es la coctelería para que el cliente no siempre sea lo mismo, ¿no? Siempre que lo achaquen todo pues a un daiquiri, a una piña colada. Entonces abrimos el abanico y la verdad que estamos haciendo cosas bastante diferentes. Y bueno, les voy a hacer uno a ver qué les parece.
vamos a utilizar también un poco de puré de fruta de la pasión, que le da un poco un toque ácido y a la vez también un poco de dulzor. En este caso ya he preparado también una infusión de frutos rojos y flor de hibisco. Y para terminar, un poco de jarabe de azúcar. Y a batir. Son cócteles bastante llamativos por la tonalidad. Y sobre todo por lo hablado, diferente. Que es un placer, que la verdad es que seguimos enamorándonos, sorprendiéndonos de lo que es posible, la arquitectura, la mente humana, pero lo más importante, ¿no? Lo hemos hablado antes fuera de micrófono, el contar con un liderazgo por un lado y por otro lado con ese copyright que me voy a quedar y que lo voy a proponer para algún que otro programa, porque decía Javier antes, nos comentaba que el principal activo para estar al frente y para ser más competitivos, la principal base es el personal. De hecho, lo que más elogian nuestros clientes en las encuestas que nosotros les ponemos en los apartamentos es ese personal. Un elogio casi repetido es camarera de piso, que nombran porque tiene su etiqueta con su nombre y ponen el nombre. Fulanita, fantástica, maravilloso. Recepcionista, fulanito, fantástico, maravilloso. Una y otra vez nos ponen esto en las encuestas, lo cual nos hace sentir que ese cliente se va satisfecho y no solo es una baza para ese cliente esa vez, es que ese cliente repite. Nosotros tenemos una masa de repetidores bestial, y algunos varias veces al año, pero muchos, ¿eh? ¿Cómo se explica eso? Cuando realmente, hombre, se pueden compaginar las dos cosas, pero a veces se olvida en las grandes empresas y los grandes ejecutivos de la materia prima fundamental, que es el personal. Que quizás eso también ha teñido de malas críticas nuestra industria turística en Canarias. Hombre, no nos podemos olvidar que este es el sector servicios. El sector servicios, los servicios los ofrecen personas. El personal, sin ninguna duda, el que puede hacer que la espera un restaurante sea nada, el que pueda hacer que cualquier problemita pequeño que tengas con una sonrisa se resuelve muchas veces cosas mucho más difíciles que el mero hecho a veces del problema es el hecho de tener que esperar a alguien que ves que ni siquiera mira para ti. ¿Cómo es posible que un grupo que empezó siendo de explotación hotelera y apartamento se ha involucrado ahora pues a tener una de las cadenas más amplias y de más nivel? Porque no solo está en la cantidad, sino en la calidad, en el aspecto, por ejemplo, de la restauración. Nosotros siempre tuvimos restauración y siempre intentamos ser incluso
tener una restauración de calidad, no una restauración para cubrir el expediente, una restauración incluso variada. Siempre pues tuvimos un restaurante chino, un restaurante, una pizzería, una arrocería, un restaurante famoso en pescados, o sea, incluso aquí donde estamos tiene un restaurante con comida elaborada fantástica. Yo diría que es, vamos a decir, de los mejores de la isla, sin duda ninguna. Vamos a un plátano madre de pato con salsa teriyaki y manzanas asadas. Ya tenemos ahí puré de coliflor, trufado. Este tipo de plato está basado en una receta tradicional belga, ¿vale? Fusionado con cocina un poquito de japonesa. Está hecho con salsa teriyaki basada en azúcar, sake y soja, y luego le hemos puesto salsa tartufada y le hemos dado un espesor, ¿vale? Luego terminamos con sésamo, cebollino y unos brotes de berros y de tatsoi, y así el berro, ahora el tatsoi. Y así lo terminamos con las pimientas rosas. Y así es como sale a nuestra mesa. Todos los que nos visitan terminan hablando con el cocinero, terminan hablando por preguntándole, ¿no? Y interesándose, porque además cambiamos constantemente la carta. Estoy acostumbrado a haber visto otros destinos, plantas hoteleras de máximo nivel, industrias turísticas que compiten con Canarias y con Tenerife. ¿Tenemos algo que envidiar? ¿Estamos a la altura del resto de esos grandes destinos a nivel mundial? No, estamos muy por encima. ¿Por qué? Estamos muy por encima. Nosotros, muy por encima, ¿por qué? Yo estoy hablando de condiciones naturales ahora mismo. Las condiciones naturales son incomparables. Yo creo que no haya ningún sitio en la Tierra. No tenemos ni el calor del Caribe, ni el calor loco de África. Nosotros, ese calor que tienen en el África continental, no tiene nada que ver con la temperatura que tenemos aquí. Tanto la temperatura ambiental con la temperatura del agua y los microclimas, este cambio de paisajes que te puede subir al Teide, como yo he subido la semana pasada, y estar tocando la nieve y estar al sol y bajar unos kilómetros de nada en un paseíto y estar en la playa, estar bañándote a la playa y mirar arriba y ver la nieve en el Teide. ¿Tendemos hacia ese turismo de calidad? Aunque evidentemente tiene que haber sitio para todos, pero ¿debe ir por ahí el futuro de la promoción turística? No se sabe si lo que queremos es gente con mucho poder adquisitivo que casi ni los ves, porque están en hoteles alejados y no se dejan ver, o que sí, efectivamente hacen un gasto grande en pocos sitios y no diversifican. A mí me parece que lo que tenemos es bueno y lo tenemos que cuidar. Los mejores resorts de Europa los tenemos aquí. No solo vamos a llenar eso, vamos a llenar lo que tenemos. Pues darte las gracias como responsable en esa labor ejecutiva muchas y en gracias, esa gerencia. Muchas gracias a ti por ocuparte de nuestras instalaciones, ¿no? Mucha suerte y hasta la próxima. Perfecto. Vamos a empezar a montar un tartar de aguacate y atún rojo, yellowfin, ¿vale? Y se compone de aceite de sésamo, soja, sésamo blanco, shimeji, que es una mezcla de 7 especies picantes chinas, y wasabi, ¿vale? En primer lugar empezaremos con el añadiendo un poquito de sal McDonald's a nuestro aguacate. Digamos, lo vamos a poner el aguacate, lo vamos a poner de base. De continuación vamos a marinar, digamos,
las partes líquidas del tartar, ¿no? Le pondríamos el wasabi, el shimishi, sésamo blanco, luego las partes líquidas, que sería la soja y el aceite de sésamo. Vale. Lo que haríamos antes, emulsionaríamos todo para cuando marinemos el atún se nos asimile todos los sabores con el atún. Y ahora cogeríamos nuestro atún rojo. Lo que haríamos sería removerlo todo para que estuviera lo mejor repartido los sabores. A continuación lo colocaríamos en el fondo del plato. Este es uno de los platos más populares que tenemos aquí en Angula. Y ahora quitaríamos el molde. Y esta sería la combinación del plato. La hora del turismo es cada segundo. De todas partes del mundo vienen a descansar. La hora del turismo es cada segundo. De todas partes del mundo vienen a descansar. Con este recorrido, de alguna forma hemos querido hacer una parada obligada, porque a todos los papás, a todas las mamás, y evidentemente cuando hablamos de turismo, muchas veces nos olvidamos del turismo familiar, pero sobre todo de los más pequeños. Y aquí el Grupo Santiago ha invertido muchísimas ideas y también muchísimos elementos para que eso, para que la familia se regodee en un parque acuático donde, hombre, no es que esté aquí Javier, pero es que a mí me ha sorprendido enormemente, no lo esperaba. Contemplar esto, estamos hablando de un mini parque acuático que no tiene nada que envidiar a los parques temáticos grandes que hay en muchos sures de las islas. Bueno, ¿cómo surge esta idea, Javier? ¿Por qué este concepto de apostar también por la satisfacción del cliente? Pero no sé si eso tiene que ver el hecho de haber sido padre. No, no, para nada. Tiene que ver con que nuestros clientes, fundamentalmente es clientela de familia. Los niños también tienen derecho a pasarlo bien. Los padres están en su tumbona y los niños se aburren. Los niños necesitan tener actividad, y aquí de verdad que la hay. Sí, los ves disfrutando, de verdad es una satisfacción verlos, porque es tremendo, ¿no?, cómo se lo pasa. Y para edades tremendo, de 4 a 6 años, de 6 a 12 años, hay toboganes, hay piscinas. De hecho, ves que hay cosas para niños hay pequeños, puentes, hay para niños más grandes. Los detalles que luego verán luego ustedes también, esos planos detalles, las propias papeleras son diseños de delfines. O sea, todo está muy identificado con un entorno para los más pequeños, de pista americana para los más menudos, césped artificial, carpas, donde también sí, claro, se protege. Es que no podrían estar jugando si no estuvieran a la sombra, ¿no? ¿Qué pensaron los pequeñajos? ¿Seguimos? Seguimos. Venga. Hablando de rehabilitación y restauración turística, la Mella de Oro está totalmente cambiada también. Sí, bueno, menudo cambio. ¿Eh? Un cambio realmente, hombre. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, a usted, Marichal. Estaba por aquí controlándolo a ustedes. ¿Esto qué está bueno, preparado? Qué bueno. ¿Qué tal? No. ¿Habías quedado con Agustín? No, señor. Porque hace tiempo que no lo veo por la hora del turismo, en ningún sitio. Porque tú no quieres, pero Javier hace tiempo que no lo veo porque ya el trabajo en la construcción aflojó y es un hombre del sector de la construcción también. ¿Le dice aflojó? No existe. En este ayuntamiento no tenemos ni plan general todavía. Estamos viendo la restauración y rehabilitación sufrida, en el buen sentido de la palabra, por Parque Santiago. Uno de sus grandes artífices, evidentemente, es Javier Cabado.
y aprendiendo de turismo. Pues es que a nosotros nos encanta conocer a nuestra gente, que al final son el motor económico que mueve esa industria, son las personas. Has venido a una buena escuela, ¿eh? Hombre, no me puedo quejar. Y la verdad es que estoy sorprendido gratamente. Don Emilio aquí es uno de los que ha enseñado, sigue enseñando a mucha gente cómo hay que hacer turismo y cómo se debe de mantener los establecimientos que están de cara al turismo. Lo que realmente es lamentable es lo que tú estás comentando, que una obra que ha costado lo que ha costado, esta playa Las Américas a rebosar de turistas, esto está en las condiciones que está. Yo ahora, cuando termine esto, que estaba paseando por aquí precisamente porque me lo habían dicho, en la situación que esto se encontraba, y vine a comprobarlo personalmente. ¿Sí? Voy a descolgar el teléfono y voy a llamar, no ni siquiera al responsable de limpieza, voy a llamar al alcalde directamente para que venga y lo vea, a ver si esto es normal. Y después que me digan, no, es que la empresa no la ha entregado, es que no la ha recogido el cabildo, no la ha recogido el ayuntamiento, porque esto es una obra que se ha hecho entre el cabildo y el ayuntamiento, pero esto es una zona municipal. El cabildo aquí ha puesto un dinero, porque ya era hora que se me rascara el bolsillo el cabildo aquí en la zona de Playa Las Américas, porque todo va para otro sitio. Entonces, yo ahora mismo voy a hacer unas gestiones sobre este tema. Dentro de una hora, bueno, esto aquí es una bruma de gente. Sí, sí, sí. Dentro de una hora, esto es impresionante, la gente que pasa diario por aquí, y que esto tenía que estar como una patena, pero como una patena, como estar en esos bancos. Tenía que estar el resto del suelo, igual, te limpio. Lo que demostramos es una falta de sensibilidad terrible, que yo no me creo que no haya venido nadie del ayuntamiento a ver esto. No me lo puedo creer, sí, porque esta obra, por han visitado esta obra. Hombre, el alcalde a lo mejor hizo un paseo. Yo estoy hablando de el alcalde, no sé qué tiene que ver. No vio los puntos de grasa y los puntos que están sin... Esto no es una cosa que tenga que ver el alcalde. Esto, ¿no? Tiene que verlo el personal de mantenimiento. Claro. El personal de mantenimiento tiene que haberlo visto todo, y de verdad que no es de recibo. Eso lleva que se 17 años hecho. Lo que se cuida, fíjate, 17 años. 17. Lo que se cuida, esto está flamante. Pero esto tiene que estar diariamente, primero, en constante mantenimiento, primero, ¿o no? Primero, está bien diseñado, está bien ejecutado, pero está, sobre todo, bien mantenido. El mantenimiento es fundamental en todo sitio. La limpieza, el cuidar las cosas. O sea que estamos en lo que yo te decía antes. Estamos en el dentro de Playa Las Américas, en uno de los promotores de turismo, construcción turismo, porque aquí el jefe de Javier, de don Emilio Pena, ha sido número uno, es número uno para mí, porque llegó aquí, empezó en Parque Santiago 1 y ya va por Parque Santiago 6, y cada uno de ellos lo ha mejorado en todos los sentidos. Lo ha mejorado, no es que sea más grande o más pequeño, lo ha mejorado en la calidad del diseño, donde está ubicado, la parcela es la parcela, pero el diseño lo ha mejorado, la construcción de los materiales, perfecto. Por ejemplo, Parque Santiago 6, que fue el último que inauguró hace un año, es una maravilla, pequeño, no, como centro comercial, pero es una maravilla. Entonces, claro, es lo que siempre decimos, los años que llevamos tú y yo hablando de turismo en esta zona, en Canarias, pero en esta zona en concretamente, que hay que hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, solo es querer hacerlas, porque hay dinero, en el turismo hay dinero, hay ideas, se sabe lo que hay que hacer, falta querer hacerlo. Falta solo querer hacerlo. Maravilla poder entrevistar a una persona como Dacis de León Reverón, concejal de promoción económica del Ayuntamiento de Orón, entre otras áreas, desde este fantástico balcón abierto al mar, parte del Océano Atlántico, cubre lo que es, como ustedes, la emblemática Playa de los Cristianos, una fenomenal bahía turística y no turística, porque no hay que olvidar que este punto de referencia en donde nos encontramos es paso marítimo para todas las conexiones con Canarias, pero sobre todo con la parte occidental de Santa Cruz de Tenerife. Y evidentemente para nosotros es un placer saludar a la concejal de promoción económica del Ayuntamiento de Arona. Dacis, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. ¿Qué te evoca este lugar? A mí me encanta, me encanta.
Me encantan los cristianos, de hecho, ¿no? Me encanta esa playa. Vengo a los cristianos, me gustan también las vistas, me gustan otras playas, pero especialmente la playa de los cristianos me encanta porque me gusta también esa sinergia que hay entre lo que es el pueblo a nivel turístico y lo que es el pueblo que tiene pues esa pesca artesanal que tiene su encanto. Ya no solamente venir a disfrutar del ocio y, del sol y de la playa, sino disfrutar también de la gente. Además tenemos un pueblo estupendo y muy amable y muy afable con el visitante, y yo creo que es algo que también tenemos que explotar, claro que sí. Entiendo que hay perspectivas de la concejalía que tú presides y diriges para gestionar de otra manera y potenciar aún más sobre el mercado todo, laboral, ¿no? A ver, tenemos que buscar un poquito las alternativas que nos den la salida a este gran problema que nosotros tenemos con el desempleo. Realmente uno llega aquí y llega desde un sector de la empresa privada que tiene otros problemas y llegar aquí e intentar buscar soluciones es complicado, es bastante complicado. Por eso nosotros nos apoyamos muchísimo en esas asociaciones de empresarios que están trabajando muy duro aquí, las zonas comerciales, los que son realmente creadores de empleo, y especialmente lo que tenemos que favorecer un poco es la inversión. Inversión para crear nuevos puestos y que esto empiece, el motor empiece otra vez a arrancar y a caminar. No hay varitas mágicas, evidentemente no tenemos una varita mágica que digamos, venga, vamos a crear empleo y salgamos adelante. Pero sí es cierto que somos un foco de inmigración muy importante. Quizás la formación, no hemos incidido suficientemente en formación, tampoco hemos incidido suficientemente en favorecer las inversiones. Entonces todo eso ha ido arrastrando y bueno, ha llegado a esta situación que tenemos actualmente. Tenemos la suerte de que nos visitan un millón y medio de visitantes al año, turistas que vienen. Tenemos que hacer lo posible para que esos turistas que vienen, o sea, todo ese flujo de visitantes que vienen a nuestro municipio, tenga un retorno en el resto de economías, en el comercio, en la economía, que la gente disfrute. Pero claro, tenemos que saber vendérselo, tenemos que saber ofrecérselo, porque si no, de alguna manera, evidentemente la administración local tiene su trabajo que hacer, pero también el mismo comercio y las mismas empresas tienen que hacer también un esfuerzo por saber vender y poder sacar adelante su producto y su oferta. A mí me gustaría pues contar con tu colaboración en este programa para hilvanar lo que es. Yo encantada. Porque entiendo que tú no te olvidas de la oferta tradicional pese a que tengamos la milla de oro en Arona, ¿no? Claro, la milla de oro. Tenemos que tener oferta para todos los públicos y para todos los gustos, evidentemente. La milla de oro para nosotros es una pequeña joya. Tenemos en Arona tres zonas comerciales estupendas, que son las de Valle San Lorenzo, las de las Galletas Los Cristianos, y tenemos una amplia oferta en cada núcleo. Tenemos también el casco histórico, que también es interesantísimo para cualquier visitante, y tenemos la milla de oro, que evidentemente tanto para el consumidor local como para el extranjero, yo creo que tiene una oferta bastante interesante a nivel gastronómico y a nivel de shopping. Invitamos a los telespectadores de La Hora del Turismo a conocer un poquito Arona, ¿claro? Y sobre todo su costa y su oferta comercial variada. Claro que sí, vamos. Bueno, pues tú me dirás, Dácil, ¿hacia dónde nos vas a llevar? Vamos a ir hacia la milla de oro ahora. Ajá. Aprovechamos, vamos a las Américas y luego... Bueno, no me lo puedo creer. Y luego... ¿Qué pasa? Con permiso. Y eso que no hemos llegado a hablar del rey de Roma, don Carlos Magdalena. Vale, verte. Muy bien, Merlín, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, buenísimo, aquí tienen ustedes, ya lo que habrán conocido, porque es un asiduo también de La Hora del Turismo Televisión. Porque el cliente sí, de aquí a veces. Sí, porque es el hombre que acaba... Hablando de la gestión económica, nos viene como anillo al dedo la presencia de Carlos Magdalena, que fue el primer presidente de las zonas comerciales abiertas de los cristianos. Cristianos, sí. Sí, ya hace unos añitos, ya... Hace 8 o 9 años que empezamos con esta historia, y bueno, mira, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, hemos hecho también nuevas elecciones el otro día, tenemos nuevo presidente, tenemos nueva junta directiva, en la cual también estoy. O sea, nosotros no podemos gobernar ni tomar decisiones a espaldas de entidades como puede ser la zona comercial o pueden ser otras asociaciones. Evidentemente son los que nos tienen un poco que dirigir, que marcar un poco la hoja de ruta para poder avanzar y que los pasos que demos por lo menos tengan concordancia con lo que las necesidades reales que hay en la calle. Arona tiene una oferta comercial amplísima, desde lo que es la zona de comercio tradicional, que pueden ser las zonas de medianías, las zonas comerciales abiertas, con el pequeño comercio que ofrece muchísimo, hasta otro tipo de ofertas que pueden ser las de centros comerciales. Vamos ahora, nos dirigimos a la Milla de Oro, pero aquí tenemos a la derecha el Parque Santiago 6, que también es un centro comercial moderno y atractivo, tanto para el residente como para el visitante. Efectivamente, aquí en el Camisón tenemos todo tipo de restaurantes, además comida internacional, comida nacional, hay tapas, hay cocina creativa. La verdad es que no tenemos donde elegir, aparte de no solamente gastronomía, el Camisón realmente cuenta también con oferta de diferentes servicios, está bastante, bastante completo. Y lo bueno que tiene esto es que podemos pasearlo, o sea, caminando encuentras
multitud de servicios a disposición del consumidor. Porque además luego está muy cerquita también de la Miedor, o sea, exacto, a vamos. Menos de 10 minutos caminando se puede llegar. Nada menos, 5 minutitos, costa, ¿no? En 5 minutos andando estamos en la Milla de Oro, que evidentemente ahora mismo tiene una cara maravillosa. Desde luego la remodelación que se le ha hecho le ha dado un nuevo aspecto y esperemos que tenga muchísimo éxito. Igualmente, la Milla de Oro, aparte de tener la oferta de comercios de distinto índole, tienes también la oferta gastronómica también, cocina internacional, cocina creativa. Pues lo que más o menos viene buscando el consumidor, lo que hay que animar es a que salga a la calle, que salga a la calle, que consuma. Y bueno, yo creo que todo eso beneficia al vecino de Arona, evidentemente. Así lo comentábamos antes del comienzo de la entrevista, estamos hablando de una población flotante de prácticamente 150.000 personas, con una llegada media de turistas de 1,5 millones al año. Pero evidentemente ustedes quieren enfocar muchísimo también para que nuestra gente se estimule, ¿no? Se deje seducir por toda esa oferta variadísima, diversificada, que se está tratando de potenciar desde la Concejalía de Promoción Económica. La realidad es buscar la manera o buscar la estrategia que lleve ese vaivén de turistas, de visitantes, y esa economía que genera ese movimiento, que se refleje también en la economía de nuestros vecinos. Cuando yo terminé mi carrera, donde había salida era en el mundo bancario, en las entidades bancarias, y bueno, ahí nos metimos y presentamos las exposiciones y salimos fantásticamente. Y la verdad es que muy bien, se aprende muchísimo. Me ha venido muy bien también para desarrollar esta actividad en promoción económica, porque evidentemente el ver día a día a mis clientes o meterme en el mundo de la economía a través de las entidades financieras, pues claro, evidentemente ayuda muchísimo. Me facilita también ponerme en el lugar de las empresas de Arona. Muchas veces nos sorprendemos de los núcleos turísticos que tenemos en Canarias. Realmente sí, y además que se ha mejorado muchísimo toda esta zona, que estaba un poquito más decaída, se está cogiendo un poquito más de impulso la zona de Las Verónicas. Se trata un poquito también de garantizar, no garantizar, pero sí de alguna manera trabajar para que todas aquellas personas, todos aquellos empresarios o aquellos inversores que quieran venir a nuestro municipio tengan la garantía jurídica que necesitan para poder desarrollar aquí su actividad. Y de alguna manera todo eso se va a revertir en la propia población, en el propio vecino. Empleo, inversiones y bueno, que la economía vaya avanzando un poquito más positivamente, que hasta ahora ha estado un poquito parada. ¿Suele venir de vez en cuando Dacil a hacer deporte, a pasear? No, o simplemente... deporte poco, o simplemente pero a pasear sí me gusta. Me gusta sobre todo desde que uno se metió un poquito en esto también, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, que si están abriéndose nuevos comercios, si no se están abriendo. Un poco el pulso del día a día del comercio y de la calle. Es muy importante que no estemos gobernando a espaldas de... Una prueba testimonial, concejal, es que evidentemente afloran más comercios, sí, da mayor sí. puesto de empleo a y además, la restauración. De mayor calidad, si te das cuenta también, de mayor calidad. El turismo sigue siendo el motor que impulsa, ¿no?, la economía. El turismo y también el local, o sea, tenemos que estar abiertos a todos los consumidores, es importantísimo que nos demos cuenta. A nivel de lo que es, hablando desde el punto de vista del sector económico, sí. Digamos que el sector turístico es el que está impulsando la economía, y esto es un ejemplo. Evidentemente, por eso nosotros en los presupuestos hemos incrementado un 35% lo que es la partida para turismo. Saber invertir el dinero de nuestros contribuyentes para que tenga luego un arrastre en el resto de sectores económicos, es muy importante. Bueno, Dacil. Con esa sonrisa y con este casi casi atardecer muy cerquita del mismo, porque vale la pena contemplar sí. este paraje y esta naturaleza. Pero ¿qué le decimos a todos aquellos que nos estén viendo a través de la pequeña pantalla, canarios y visitantes, o que nos ven a través de la red de redes, a través de internet, en otros lugares del mundo, y que pues no conocen que Arona? Que disfruten de Arona, que Arona tiene una oferta comercial, gastronómica amplísima y muy atractiva para todos, no solamente para los turistas, sino también para los locales. Y que vengan a disfrutar de Arona, de este tiempo, de este clima y de toda la oferta que tenemos preparada para ustedes. Después de la oferta de shopping que nos han mostrado y con todos esos centros comerciales nuevos y también la oferta tradicional y viendo cómo está la restauración, entiendo que Arona es una base positiva para todos esos empresarios que no se han decidido todavía a invertir. Evidentemente, ya estamos trabajando desde el ayuntamiento para que, como ya te digo, tengan la seguridad jurídica de que vengan a hacer sus inversiones a Arona con todas las garantías posibles. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Hasta la próxima.
Nos vemos. Venga, adiós. ¿Vas para Arona o te vas para Adeje? Para Arona. Bueno, pues para yo seguiré entonces para Adeje. Muy bien. Hasta pronto. Venga, chao. Adiós.